El hecho se registró en inmediaciones de Prolongación Pichis y Huancas. La fémina, identificada como Julia Laura Aroni, de 31 años de edad, mencionó a los serenos que ella realizaba la limpieza de su cuarto y había pisado mal, perdiendo el equilibrio, y habría caído fuertemente contra el piso. Debido a la gravedad de los hechos, agentes de Serenazgo le brindaron la primera atención, ya que la infortunada presentaba una herida cortante de 5 centímetros aproximadamente en la altura del muslo derecho, y sus prendas de vestir la tenía empapadas de sangre. No, no se puede sentar, camilla, que va de costado. ¿Va a tener que ver una camilla? No te lo tengo. Que se pide. Con eso, recuerde, se recuerde en este cuarto. Por otro lugar, y en otras versiones, la fémina habría sido atacada con un cuchillo por su pareja, quien se dio a la fuga. Ella, por temor, decía que se había caído y este sujeto le tendría bajo amenaza. Por miedo a ello, no quería decir la verdad. Además, en reiteradas ocasiones, desistía en denunciar este cobarde hecho. En tanto, la unidad de rescate de Serenazgo de Huancayo la trasladaron de emergencia hasta el hospital Daniel Alcides Carrión. Promediar las 6 de la tarde, nos hemos apersonado hasta el Jirón Pichis, en donde pues hemos brindado el apoyo a una fémina que tenía pues un corte de 5 centímetros aproximadamente a la altura del muslo. Ella menciona pues que era producto de una caída, pero según otras versiones dijeron de que su pareja le habría atacado pues con un arma punzocortante, donde pues luego de atacarla se habría dado a la fuga. Rápidamente pues ha sido conducida hasta el hospital Daniel Alcides Carrión para ser atendida oportunamente. Cabe señalar pues que este sujeto la tendría amenazada, ya que la fémina no quería dar declaración alguna y tampoco quería presentar alguna denuncia sobre este ataque. No, no se puede sentar, camilla, que va de costado. ¿Va a tener que ver una camilla? No te lo tengo.